La vida del campo, ¿eh? Se disfruta con los animalitos, miren, ve. ¿Esto lo llevan para crianza o para qué lo llevan? Oh, aquí se va a quedar. Ah, eso es lo que trajeron aquí a Cristian, miren, un carretón. Para los que vean este video, se recuerden ahí del transporte de los animales o cualquier clase de animal. Los traen en carretón. El tractor. ¿Recuerdan el sonidito del tractor? Así es. Ahí están los animalitos, ¿eh? Aquí viene el mero mero de los animalitos, ¿ves? Qué bonitos los animalitos, ¿va? Bonitos son, bonitos están. Usted ha vivido bastante así, lidiando con los animalitos, ¿ah? Animales, sí, hemos ido con vacas lecheras. Un poco así animales. Y antes hace como unos 10 años fui coyote también de animales. Iba a las fincas y había bonitos animales para venderlos, poner a Quiché, a Xela, a Chimaltenango, se llega a vender. Así como estos chivitos, estamos aquí, estos chivitos, son un poco brones, pero se venden ahí en Chimaltenango. Los indígenas así los compran Sí, ¿verdad? para mantenerlos, como estos, solo les ponen un bozal o un barbecue y ahí nos vemos, ahí viene como que es perrito. Ahora otros, esos no. Pero ya manzanos son buenas razas son. Tan flaquito, ¿va? Están blancos porque estaban en mal pasto, que dicen que ya solo tierra estaban comiendo. Pobrecito. Entonces, se les dio aquí un pedazo que ahí hay. ¿Dónde va? Ah, o sea que los traen como a A tenerlos para repasto, que sí, se... a repasto, sí. Repasto. A mi hijo, es amigo de él. Y como amigo me dice, mira papá, ahí, man, lo que es mío es tuyo. ¿Va? Yo no puedo decir lo que Cristian le diga a usted, mire, métalo o haga esto, porque es mi hijo. Y él sabe que no va a ser una cosa mala, ¿va? No, pues Entonces sí. hay que aceptar también lo del hijo, no hay que ser uno preponderante, ¿va? Sí. Hay que llevarse bien con el hijo para llevar una buena vida, ¿va? Eso es todo. Así en familia siempre tiene que haber una unión, Así es. ¿verdad? Y lo bonito va de que también los animalitos necesitan la comidita. Sí, Mire amigo. cómo mira él ahí, como quien dice, ¿nos van a dar de comer o no nos van a dar de comer? Tan bonito Ahí lo va que. a ver entre un par de aquí a febrero, lo va a ver usted. Gorditos. Ahí, si después le voy a decir a Cristian, le voy a leer una foto y que don Ajá, me la Alberto lo mando. mira allá cómo está la diferencia. Ajá. Sí, porque aquí hay que desparasitarlos. Sí, El ¿verdad? problema es que como vienen a comer y no han comido nada, hay que vacunarlos, desparasitarlos y todo eso para que no les haga mala comida, sino es churrera que les agarra. Como ellos allá no hay nada y aquí sí hay, es como cuando uno no tiene hambre y golosina, ahí está, ya se enferma. Si no, pregúntenle a don Renberto. Ay, Dios, ahorita ando enfermo el estómago. ¿Cómo está don Renberto? Ando hecho pedazos, pero es lo bonito de aquí del campo, ¿ah? Sí. De que se ayudan entre amigos, Sí, aquí hay de ¿verdad? todo. Como dice uno, si vos tenés, ayúdame. Si no tenés hoy, así Mañana, o sí. mañana van cambiando. Mañana soy yo. Ajá. Si usted no tiene amigos, es más difícil. Uy, no, hombre. Mire, es mejor la amistad y no el dinero. Eso. Usted tiene dinero, pero no tiene amistad. Solo No. usted lo convive, pero solo se siente, es un mundo raro. En cambio, con amistades, usted es feliz de la vida, aunque sea pobre. ¿Sí? ¿Cómo es que dice aquel refrán de los tigres del norte? Más linda la verdad de los pobres que lo de los ricos. ¿Verdad? Sí, la Porque verdad usted que sí. llega a un pobre, mira, o sea, aquí hay un tamalito, aquí hay un tamal, aquí hay un francés, aquí hay una cosa para que te refresques. Aquí está el cafecito, aquí está el chocolate, pero usted llega a la casa de un rico, no entra. ¿Cómo es que dice aquel refrán? No, aquella palabra del Señor que dice, hablé y no me. Es más fácil que entre
es un camello en el ojo de una aguja, que es un rico en los reinos de los cielos. Recuerden esas palabras del Señor. Miren, y lo dice alguien que de veras ha vivido la vida entre altos y bajos, porque a todos nos va así, ¿verdad? Sí, sí. No es de... Yo he estado entre ricos y pobres. Y hay veces que me he topado con que no lo hagan entrar, entonces uno, bueno, no es entrada para mí. Aquí no es mi camino, voy para otro lado. Y hay veces que sí me gusta estar entre la gente pobre, que se siente uno más contento, más feliz, más entre familia. Sí, sí, porque... No hay aquella cosa de que dice usted, que lo van a humillar. Me están humillando, me están viendo con malos ojos. No, usted se presenta como es. No, mire usted cómo lo recibimos aquí. Ah, entonces, una bendición. No sé, o sea, usted qué va a decir. No, porque esta es segunda vez. ¿Usted cree que no hubiera venido si yo me hubiera sentido mal? No, yo me sentí bien, pero estoy aquí. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la confianza que me dan. Para su familia también. Gracias, porque... El rato que usted quiera venir, aquí está su casa. Gracias. Si no hay ninguno, ahí están las llaves. Ajá, mira, hasta las palomitas vinieron a ver, ¿ves? Mira. Ahí están, ¿ves? Ajá, como quien dice, trajeron animalitos, bonitas las palomitas, ¿va? Sí, son de casa, son de ellos. Ah, qué bonitas, miren, ve. Ahí están viendo, ¿verdad? Vinieron a ver aquí qué pasaba, ¿ve? Hasta los animales se dan cuenta de que necesitan ayuda los terneros, le decimos aquí, ¿va? Sí, los terneritos. Ajá, están en el buen chapín, flacos. Los chivos. Los chivos, ¿ah? Sí, eso ahí, es. El buen chapín. Ah, los chivos, miren. Porque chivos. Palabra chivos es como palabra trampa, ¿va? Sí. Este está haciendo los tamales de chivos, ¿va? Los tamales de chivos. Y así dichos bonitos, ¿va? Porque no son ofensivos, pero para otra... Oh, alguien que lo agarre mal, sí. Ajá. Como... Piense mal. Como hay otro dicho, ¿va? Eres a una muchacha y le dice, eres monedita de oro, ¿no? ¿Cómo está...? No era moneda de oro. Ajá. Caerle bien a todos. Ah, exacto, ajá. Sí. Hay unos dichos. No soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Y la gente, pues, lógico, todos nos tratan de decir las cosas así, no tan vulgares, pero ya cuando le empiezan a decir así, ya, según la plática que tenga uno, ya es directa. Es que lo que pasa es que ahí vemos unos. Con estos refranes o esos piropos que le llamamos aquí en nuestro Guatemala, Guatelinda, hay veces que no la entendemos y pensamos que están esperando más y no, son refranes de los de ayer. Ajá. Ah, sí, son refranes, entonces hay que entenderlos y aceptarlos porque estamos en nuestro pueblo. Hay veces que también lo dicen por ahí en el extranjero, lo dicen, que se llevan esa cosa de aquí. Esos dichos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y cuando la gente los escucha ya, la mente como que regresa al pasado. No, como ese. Recordar es vivir. Recordar es vivir. Recordar es vivir siempre. Y recordar a aquellos que ya se fueron también es como que estuvieran vivos. Exacto. Me hablé de decir unos 250 libras. 250 como libras. 200 libras. Los otros están como. Tal vez están como de 300 libras. 300 libras. Deberían de pesar 500 libras ya. Al tamaño que tienen, debían de pesar ya 500 libras. Pero están bonitos, mire el estilo de este. No, mire, es de buena raza. Seguro. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están viendo los animalitos? Ah. Viendo ahí cómo transportan a los animalitos. Allá en el jardín ya está demasiado seco. Entonces, de cuate, va. Decirle, yo le dije que vos le habías dado. De pasto, mira. Aquí así mutuamente nos vamos ayudando uno a otro. Ajá. Así tiene que ser, ¿verdad, Cristian? Porque en el invierno él allá tiene pasto, entonces yo me llevo unos tiernos para allá y así. Va a estar contentos todos, va. Sí. Pero ahorita bajar los vamos ahí. Ah. Pero van a traer los otros para que anden juntos. Ah, pues sí. Ajá. Para que se conozcan. Pues miren, aquí el papá de Cristian y Cristian, ellos son de aquí del campo. Ellos saben todos los trucos de los animalitos que tienen parásitos, ellos saben el proceso de que engorden y la alimentación que se les da a los animalitos, ¿va? Y todo es bueno saber para los que tienen animalitos que sigan un proceso más
ya llevar. Ajá. ¿Y si se tira? Ah, tiene que tirar. Ah. Ah, bueno. ¿Ya estás ahí, bebé? Tú, que queda nada. Ah, viste, papá. Vas a bajar a los. Ajá. Venite. Como dijo, en la vida para superar quiere un empujoncito. Ah, pues, sí. No, no se anima a tirar. Ajá. ¿Verdad? Porque si no, ay Dios, toda la vida así. Ajá. Vamos, pues, chulo. Se va a trabar en el cable. Ahí está, ¿ves? Qué brincote se echó. Ajá. Bonito, ¿va? Hasta animales, se cantó aquel. Ah, ahí cantan sus canciones. Ajá. Miren, así es la vida aquí del campo. Cristian la hace de vaquero, de todo lo hace Cristian aquí. Ahorita voy a llamar a todos los canadienses. Ajá. Este estaba con ganas de tirar. Ah, sí. Se durmieron los patojos. Oh. Pobrecito. Ah, sí. Le dio miedo, ¿va? Y los chuchos les vale. Miren aquí. Ahí está. Me ha asustado, está que viene otro cliente más. Ajá. Mira. Mira, ahorita es como se regaña con que dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a papá? Está bravo. Ah, no quiere ese, sí que. Está bravo que hasta así le hace a vos. Ah. Vamos a poner la lechuguilla, que si no, no lo entendemos. Ah, sí, así como aquel, ¿verdad? Mira, pues, allá están haciendo algo. Vamos a ver. Vamos. Allá lo que están haciendo es, se les pone un palito. Ajá. Un hueso. Ah. No son nuevos, si no, ya saltan el cerco. Ah. Se han mirado con ese palito, los detiene donde han entrado en el Ajá. cerco, los hace regresado. No es de solo soltarlo, ¿verdad? No. Y como que están comunicando con... Mira, aquel ya... Ah, no, mira, aquel ya le quiere echar... La bienvenida. Vaya. Cállate pues, le digo. Ese le quiere dar la bienvenida. Sí, así es. Ajá. Vea, todos les quiere dar la bienvenida. Ajá. Oiga, mire. Ah. Este chivito lo trajo Cristian. Ay Dios. Si Aura le daba. De mamar, ah. Así lo trajo, ¿eh? Chiquito, y de mire días. Qué bueno está ya. ¿Ah? Ya es un ya. Adulto casi. Ahí déjalo, ahí tiene que parar. Ah, ese. Ah, ya, pues, ya va. Ajá. Es que ese. Ahí tenelo, cuidado. Ese es bravo. Espérate, voy a amarrar aquí la llave mejor. Este lo voy a mandar ahí, mira, no, no. Si le voy a poner de una vez el palo. Y aquel necio. ¿Ves? ¿Ves? Vaya, vaya. Chacho. Le voy a poner el palo, muchacho. Mira, ahorita que van a estar conscientes que aquí están.
Bueno, pues vamos a ver este video aquí que hicimos cómo es lidiar con los animales. Hasta pronto de las aventuras del Chapín. Un saludo a todos ustedes.